Muy buenas tardes, estamos a punto de dar inicio a un nuevo seminario de Mundo VFX, donde vamos a estar hablando un poquito más de análisis técnico, vamos a estar hablando de algunas herramientas, de algunos indicadores, así que por favor a los asistentes si me van corroborando si hay audio y video para comenzar en un minutito más. Perfecto, entonces ya me van corroborando que hay audio y video. Voy a activar por acá mi cámara también para que me puedan ver. Estoy como contraluz, así que igual no me voy a ver tan bien. Pero bueno, como les decía hoy día, les quiero hablar un poco entonces acerca de lo que vendría siendo las medias móviles exponenciales. Voy a bajar un poquito la cámara por ahí. A ver un momento, a ver si puedo arreglar un poquito la luz. Perfecto, voy a ver si por ahí quedó un poquito mejor. Entonces, como les decía, hoy día vamos a estar hablando un poquito acerca más de análisis técnico, vamos a estar hablando acerca de algunos de los indicadores que se ocupan bastante las medias móviles, tanto las simples como también las exponenciales. Así que, como les decía, hoy día vamos a estar hablando un poquito de eso. Así que vamos a ir avanzando entonces con la presentación del día de hoy. Como les decía, el seminario que nos junta acá es Aprende a utilizar el indicador medias móviles exponenciales. Ya los saludo a Camilo Celedón, analista de inversiones senior acá de Mundo VFX. Así que espero poder enseñarle un poquito más acerca de este instrumento. ¿Ok? Entonces, vamos a partir. Lo primero va a ser explicar qué son las medias móviles. Ya, y las medias móviles exponenciales, que generalmente se encuentran como EMA, ya que vendrían siendo las siglas de Exponential Moving Average. Ya que es un tipo de media móvil, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con la media móvil simple? Es que esta, obviamente, son cálculos de promedios, pero le va otorgando una mayor importancia, una mayor relevancia a lo que vendrían siendo los precios más actuales, ¿ya? O sea que, a diferencia de la móvil simple, que siempre va siguiendo los promedios, esta le va dando un poquito más de importancia a los recientes, por ende no puede detectar de mejor forma, por ejemplo, un cambio de tendencia, ¿ya? Como les decía recién, la diferencia acá entre la EMA y la SMA, que vendría siendo la media móvil simple, ¿ya? Reside netamente en la forma de calcular la media de los precios, como les decía, ya que la móvil simple considera todos los precios de la misma manera y, en cambio, la exponencial le otorga mayor importancia a las más recientes, que era, como yo les decía, recién. Ya, básicamente son instrumentos bien tendenciales, nos ayudan a determinar si estamos en una tendencia alcista o una tendencia bajista. Generalmente las medias móviles no nos sirven mucho como para poder detectar cambios de tendencia o entradas muy, muy atractivas. Ya, sin embargo, para lo que nos sirven las medias móviles exponenciales es, por ejemplo, para poder detectar algún movimiento en general del precio. Por ejemplo, si se encuentra por encima de la móvil simple, de la media móvil exponencial, o sea, si la corta el precio hacia arriba, significa que podríamos estar entrando en una tendencia alcista y podría ser una buena opción de compra. Por el contrario, si vemos que la media móvil exponencial corta el precio hacia abajo y comienza a caer fuerte, podríamos estar pensando en una orden de venta, ¿ya? Pero como les digo, no es un instrumento de que por sí te entregue alguna señal. Generalmente, para poder, por ejemplo, tener buenos resultados con las medias móviles exponenciales, lo ideal es poder combinarlas. Y de eso vamos a estar hablando ahora. Estrategias con medias móviles exponenciales. Aquí yo puse dos y las vamos a estar viendo en el gráfico, a ver cuál les gusta más. Una es más de swing trading, más de entradas no tan cortitas, que vendría siendo el cruce de dos medias móviles exponenciales, ya las cuales tendrían que ser una de 50 periodos, que sería una con periodos más cortos, obviamente, y otra con un periodo más largo que sería de 200 periodos. Y lo que buscaríamos serían cruces de estas dos medias. Un cruce alcista, obviamente, indicaría una orden de compra, un cruce hacia abajo indicaría una orden de venta. ¿Ya?
Y por otro lado tenemos la estrategia de cruce con tres medias móviles exponenciales, que está más de scalping, ¿ya? Con esta nosotros lo ideal es poder ver los gráficos de 5 y 15 minutos, ¿ya? Y para esto necesitamos tres EMAs, ¿ya? Sería una EMA de 4 periodos, una EMA de 18 y una EMA de 40. Así que vamos a estar revisando estas dos, como les digo, una es más de mediano plazo y la otra es de plazo muy corto, más de scalping, ¿ok? Así que las vamos a estar revisando. Si les van surgiendo dudas, me pueden ir escribiendo acá en el chat. Yo voy a cerrar ahora mi cámara para que ustedes puedan tener una mejor vista del gráfico. Y bueno, acá como siempre les muestro mis datos de contacto en caso de que quieran realizar alguna inversión, que queden con alguna duda o algo por el estilo, me pueden escribir directamente a cceledon@mundovfx.com. O me pueden dejar también algún mensajito por WhatsApp para yo poder también contestar a sus dudas, ¿ya? Así que vamos a cerrar por acá y nos vamos a ir directamente a la plataforma porque vamos a comenzar entonces a ver estrategias en algunos instrumentos. Voy a cerrar mi cámara, ¿ya? Para que tengan una mejor visual y vamos a comenzar entonces a revisar estas dos estrategias que les acabo de mencionar. Una estrategia entonces más de swing trading, más de un par de días. Y otra estrategia que sería un poquito más rápida, ¿ya? Que sería más de scalping. Yo, de forma personal, el triple cruce de media, el triple cruce que se llama, me gusta bastante en el DAX, en gráficos de 5 y 15 minutos, ¿ya? Así que ese lo vamos a ver en el DAX. Y vamos a ver el cruce de la media de 5 y 200, lo vamos a ver, por ejemplo, en el Standard & Poor's y lo vamos a ver también en el Eurodólar, ¿ya? Así que vamos a partir con esto para que comencemos a ver cómo se utilizan estas medias móviles y así puedan obviamente poder ver cómo poder hacer operaciones con este instrumento. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver entonces por aquí qué nos va apareciendo y como pueden ver, en caso que ustedes quieran abrir una media móvil exponencial, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. Nos vamos a la barra de herramientas que se encuentra a la izquierda del gráfico. Acá tenemos el gráfico del US500 y acá está la barra de herramientas. ¿Ya? Y en esta barra de herramientas tenemos acá FDX, que son los indicadores. Si yo le doy clic, se me abre un cuadro de texto en donde yo tengo que escribir el nombre del instrumento que quiero utilizar. ¿Ya? Que en este caso sería la EMA. ¿Ya? Así que le damos clic a la EMA y acá elegimos los periodos en los cuales nosotros queremos entrar. Y como les había mostrado acá, por si quieren sacarle alguna fotito o algo, para el cruce de dos medias necesitamos el de 50 y de 200 periodos. Perfecto. ¿Ya? Entonces le damos a la EMA. Ponemos 50 periodos, lo dejamos con color azul. Perfecto. A aplicar. ¿Ya? Y ahora lo que hacemos es aplicar otra EMA de 200 periodos, ¿ya? Y la aplicamos de otro color, podría ser amarillo, y le vamos a dar un poquito más de grosor. Perfecto, entonces aquí tenemos esta estrategia que como les decía es más de mediano plazo, más de swing trading, ¿ya? Y como pueden ver acá lo que hacemos es buscar ventas donde la línea azul, que es la media más rápida, la de 50 periodos, atraviese la media móvil exponencial de 200, ¿ya? Entonces, si tenemos un cruce alcista, compra. Si tenemos un cruce a la baja, venta, ¿ya? Muy sencillo y como les digo, estas serían operaciones más de swing trading. Por ejemplo, tenemos que acá viene subiendo fuerte la media móvil de 200 y tenemos que acá la media móvil de 50 llega a un pic y empieza a cruzar a la baja. No cruza, rebota y aquí genera el cruce. Si nosotros hubiésemos metido la venta acá, lo hubiésemos cerrado aproximadamente como acá, cuando vuelve a tocar con el precio. Así que hubiese sido un buen cierre, hubiésemos tenido una buena operación acá en el Standard & Poor's, por ejemplo, con esta estrategia. Ya, si nos vamos un poquito más atrás, para echar un vistazo a ver si también respondía bien antes, vamos a ver este movimiento de acá. En este movimiento de acá tenemos una entrada en este punto donde me indica que hay un cruce bajista, o sea, nosotros hubiésemos entrado más o menos acá en venta, hubiésemos podido sacarle una buena ganancia, sin embargo, acá se da vuelta muy rápido la media, me da un cruce alcista y este cruce alcista sí que funciona a la perfección, ¿ya? O sea, nosotros podemos ver que hay una subida desde este cruce impresionante.
Lo ideal es salirse cuando hay otro cruce, o sea, no hubiésemos salido acá, o cuando el precio vuelve a cortar la media móvil de 50 de forma abrupta. Por ejemplo, aquí hay un corte fuerte, vuelve, hay otro corte fuerte, aquí nosotros no hubiésemos podido salir. Quizás de nuevo, si vuelve a cruzar hacia arriba, hubiésemos entrado en compra, pero como les digo, esa es la idea. Ya tomar los cruces, cruce al alza, compra, cruce a la baja, venta. Ya cuando me salgo, cuando hay un nuevo cruce de las medias o cuando el precio toca la media de 50. ¿Ya? Estos estados de tipo de operaciones también me sirven en gráficos de una hora. ¿Ya? Yo también lo puedo visualizar acá y también me va a dar algunas entradas. Como les digo, son operaciones de swing trading, así que lo ideal es que lo tomen en operaciones, por ejemplo, no intraday, sino que operaciones de 2, 3, 5 días. Ya, eso sería lo ideal con este tipo de estrategia del cruce de dos medias móviles exponenciales. Como pueden ver, ahora lo estoy viendo en una hora y me da cruces súper buenos. Acá me da un cruce alcista, perfecto, se da muy, muy bien, hubiésemos tenido esta ganancia. Me da un cruce bajista, hubiésemos tenido más o menos como esta ganancia, ¿ya? Acá me da un cruce alcista, este me hubiese dado poquita ganancia, igual podría haberme salido un poquito más arriba, pero este no estaba tan bueno. Acá también me da un cruce. Luego de esto ya me empieza a dar nuevamente buenas entradas alcistas. ¿Ok? Y ahora vamos a verlo, por ejemplo, en el euro dólar. Vamos a echarle un vistazo también acá cómo se da. Como pueden ver, el Standard & Poor's lo respeta bastante bien. Ya acá tenemos un cruce bajista, ha estado respetando bastante bien. Aquí tuvo un cruce alcista, lo respetó muy bien. Cruce bajista, muy bueno también. Así que como pueden ver, ha venido con entradas bastante certeras. De hecho, acá también hay una entrada bastante larga, otra entrada bastante larga. Así que bueno, recuerden el cruce de dos medias móviles exponenciales de ahora vamos a echar un vistazo al euro dólar a ver cómo se comporta con este con esta misma operativa media de 200 y media de 50. Ya media de 50, media de 200. Le vamos a dar aquí al clic. Lo estamos viendo en gráficos de una hora también. Y como van a poder ver, también vemos un comportamiento muy parecido, muy, muy parecido al que estuvimos viendo también en el Standard & Poor's, en donde va respetando muy bien los cruces. Ya tenemos algunos cruces falsos, sí. Sin embargo, tenemos también cruces bastante buenos. Por ejemplo, acá tenemos un cruce bajista que nos da la entrada acá, en este cruce, o sea, sería por aquí, y tenemos que la salida me la va a estar dando ahora recién, o sea, sería una muy buena oportunidad de venta en caso que lo hubiésemos tomado. Vamos a ver otra oportunidad, por ejemplo, acá también hay un cruce alcista, el cual hubiésemos podido tomar por acá, igual hubiésemos sacado una buena ganancia, hubiésemos cerrado acá más o menos, así que también una buena operación. Acá me da un poco de inestabilidad, tenemos algunos cruces falsos, pero tenemos algunos muy provechosos como pueden ver. Por ejemplo, acá tenemos otro cruce a la baja, muy bueno. Tenemos acá otro cruce a la baja, aquí también muy bueno. Así que también nos está dando muy buenas entradas esta estrategia de mediano plazo, ¿ya? Así que para que lo consideren también, este seminario va a ser subido a YouTube, así que ahí también lo van a poder repasar en caso que quieran darle un nuevo vistazo y poder tener mejor los parámetros. Ya, pero recuerden, media de 50, media de 200 y aprovechamos los cruces. Si yo esto lo veo en velas diarias, también me dan muy buenos cruces, de hecho lo más probable es que sean mucho más certeros que en una hora, así que también lo pueden aprovechar así. Ya, como pueden ver aquí una muy buena entrada, otra muy buena entrada, otra entrada muy buena también. Otra entrada muy buena también. Así que como pueden ver, está respetando muy bien estos cambios de tendencia con las medias móviles exponenciales en el caso del euro dólar. Así que yo la aprovecharía. ¿Ya? Y ahora nos vamos a ver el triple cruce.
¿Ya? El triple cruce en el tax, que es una estrategia bastante conocida y es bastante buena también, ¿ya? Así que vamos a dar un vistazo a ver qué tal, a ver si por ahí les gusta también y pueden aprovechar de hacer un poquito de scalping, ¿ya? ¿Qué sería el scalping? Son operaciones de muy corto plazo, ¿ya? En donde nosotros entramos, por ejemplo, en un precio determinado, ¿ya? Por ejemplo, no sé, entramos ahora en el DAX en los 12.903 y vamos a buscar un movimiento hacia los 13.000, ¿ya? Hacia los 13.000, o sea, un movimiento muy cortito, un poquito más, a los 13.100. Entonces nosotros sacamos el provecho de ese movimiento, adiós. Perfecto, hacemos otro movimiento también, muy cortito, adiós. Movimiento muy corto, ¿ya? ¿Y cómo poder determinar cuándo un buen momento de compra, cuándo un buen momento de venta? Eso es justamente lo que nos entrega esta estrategia. Lo vamos a ver ahora en gráficos de 15 minutos, perdón. Y para esto, como les decía hace un ratito, lo que tenemos que hacer es poner una EMA de 4 periodos, una de 18 y una de 40. ¿Ya? Así que vamos a poner estas medias móviles exponenciales. Una de 4 periodos. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Otra de 18 periodos, que la vamos a dejar en color amarillo, un poquito más gruesa. Y otra más de 40 periodos, y esta va a ser de otro color, ¿ok? La vamos a dejar de color morado, ¿ya? Y le damos a aplicar. Acercamos un poquito el gráfico, y lo que tenemos que ver ahora es que esta media móvil azul, que es la más pequeña, es la media móvil de 4 periodos, tiene que cruzar a las otras dos medias móviles exponenciales para poder determinar que hay una buena entrada de compra, una buena entrada de venta. ¿Ya? Es muy sencillo de apreciar porque, como pueden ver, está la línea celeste. Yo voy a agrandar un poquito el gráfico para que lo puedan ver mejor acá. Y, por ejemplo, acá en este punto, ahí sí. Vamos a modificar acá. Ahí sí. Ya, como pueden ver, por ejemplo, ahora nos dio una entrada de ventas un ratito aquí. Como pueden ver, viene esta línea azul, que es la media móvil exponencial de 4 periodos, viene subiendo, viene subiendo. Cruza la amarilla, cruza la morada, entraríamos en venta y estaríamos cerrando, por ejemplo, ahora ya con ganancia. Súper bien. ¿Ya? Vamos a buscar otra alternativa. Por ejemplo, acá tenemos que hay un cruce alcista. Como pueden ver, acá cruza la media móvil de 18 periodos. No cruza aún la de 40, aquí cruza las dos y se nos va en compra, y se nos va en compra, se nos va en compra hasta este punto en donde vuelve a tocar la otra media móvil. Podríamos haberlo dejado hasta más arriba, en donde volviera a cortar las dos, o sea, de aquí hasta acá, pero ya hubiese sido un buen profit cortito este de acá. Ya recuerden que estas son operaciones de scalping, por ende hay que ir cerrando rápido. ¿Ok? Vamos a buscar algunas otras operaciones que se hayan dado. Recordemos que también hay periodos de incertidumbre donde hay entradas falsas. Pero, por ejemplo, acá tenemos un corte de ambas medias móviles exponenciales y nos da un movimiento bajista hasta esta zona. También nos hubiese sacado con ganancias, con poquita ganancia, pero también hubiese sido buena. ¿Ya? Vamos a ver algún otro corte. Acá nos da un par de cortes que son mentirosos o son muy cortitos, no hubiésemos salido en cero. Acá tenemos uno mejor, donde cruza la alza, nos da esta compra hasta este punto. Acá nos da un corte mentiroso también, se da vuelta bastante rápido. Acá, en caso de que ustedes entren y sea una apertura falsa y el precio se da vuelta, la cierran de inmediato. Ya arriesgan un poquito, pero así no quedan con esa operación abierta que se podría ir en contra de ustedes. Acá tenemos otra operación buena, hace un cruce al alza, la podríamos haber cerrado con ganancia en estos puntos, luego nos da un cruce a la baja, el cual lo hubiésemos podido mantener por un buen rato y hubiésemos podido sacar una buena ganancia. ¿Ya? Pero como pueden ver, es muy fácil de determinar. ¿Ya? Cuando nosotros vemos un cruce de esta, que es la media móvil exponencial más rápida, vamos a poder determinar entonces que estamos en un buen punto de entrada. De hecho, lo que podemos hacer acá, voy a agrandar un poquito esta media y vamos a dejar las otras dos del mismo color. ¿Por qué? Porque al final tiene que romper las dos, ¿ya? Entonces vamos a dejar solamente la azul marcada y la azul tiene que romper la amarilla. Entonces aquí lo podemos ver mucho más fácil, ¿ya? Acá estamos viendo el gráfico de M15 y, por ejemplo, acá tenemos un movimiento donde corta las dos. Perfecto, baja súper bien. Luego tiene un movimiento alcista, cruza las dos al alza, sube súper bien. ¿Ya? Acá tenemos un ratito de incertidumbre, confirma el alza. Tenemos un movimiento bien alcista. Acá hay como un movimiento falso en este punto, pero luego nos da una muy buena entrada alcista.
Y luego nota esta caída preciosa que hay acá, en donde nosotros podríamos haber ganado un montón de dinero porque no toca la media móvil exponencial de 40 periodos hasta este punto, perdón, la de 18 periodos hasta este punto, así que hubiese sido una muy buena ganancia, ¿ya? Y como pueden ver, estos son movimientos muy cortitos, son en velas de 15 minutos. Si ustedes de repente tienen unas 2, 3 horas para estar en la plataforma en la mañana, pueden aprovechar de hacer varias operaciones con esta recomendación. No sirve tan solo con el DAX, también sirve, por ejemplo, en el Nasdaq. Yo encuentro que es mucho más asertiva en el DAX, pero les podría servir, por ejemplo, en algún otro índice que sea bien volátil, ¿ya? Y también lo podemos ver en gráficos de 5 minutos por si no lo sabía, ¿ya? Así que si quieren hacer, de hecho, operaciones más agresivas, lo pueden ver en gráficos de 5 minutos. También les va a dar entradas muy buenas. En 15 minutos, como que confirmo un poquito más las entradas. Pero si ustedes están muy pendientes de los gráficos, pueden también estar entrando en gráficos de 5 minutos y también les va a dar entradas muy buenas. ¿Ya? Así que, como pueden ver acá, aquí les dejé dos estrategias con dos medias móviles de 50 y 200 para entrar a más de swing trading. Y un triple cruce de medias móviles exponenciales de 4, 18 y 40 para lo que serían más operaciones de scalping. ¿Ok? Así que más que nada eso. Y los quiero dejar invitados también a un seminario que vamos a estar dando el día jueves, en donde vamos a estar hablando de las perspectivas del dólar post plebiscito del 4 de septiembre. Este seminario lo vamos a dar el día jueves. Así que los dejo a todos invitados, perspectivas del dólar post plebiscito, lo vamos a estar dando junto a nuestro director general, Rodrigo Castillo. Así que nada, los dejo invitados para que puedan ver un poquito cómo podría comportarse el dólar la próxima semana, lo cual podría significar una excelente oportunidad de inversión. ¿Ya? Así que eso para dejarlos invitados. Y como les digo, si quedaron con duda o quieren repasar el seminario, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Mundo VFX, en donde tenemos un montón de contenido de análisis técnico, de estrategias de inversión, información coyuntural. Así que los dejo invitados para que puedan verlo también y aprender un poquito más acerca de trading. ¿Ok? Así que eso, como les digo, pueden ocupar las medias móviles exponenciales, les pueden significar una ayuda a la hora de operar, sobre todo para lo que les gusta el scalping, pueden aprovechar también de tener esta estrategia para poder determinar, por ejemplo, buenas entradas, sobre todo los que de repente tienen poquito rato para operar durante el día, pero es un buen rato para estar sentado frente al computador. Si ustedes en realidad no tienen mucho tiempo, no les recomiendo, por ejemplo, esta estrategia del DAX del triple cruce, les recomendaría más la estrategia del cruce de dos medias, de 50 a 200, para que operen más swing trading, más de un par de días. ¿Ya? Pero sí pueden hacer scalping y si tienen la opción de estar sentado un buen rato frente a la pantalla, les recomiendo la estrategia del triple cruce porque le pueden sacar un buen provecho de repente a una sola mañana de trading. ¿Ok? Así que eso, espero que tengan una excelente tarde, una excelente jornada de trading y recuerden el día jueves, seminario de perspectivas del dólar post plebiscito. ¿Ya? Así que eso, que estén excelentes, que tengan una excelente jornada y nos estamos viendo en un próximo seminario de Mundo VFX. Hasta pronto.